Jeremías capítulo 21. Palabra de Jehová que vino a Jeremías cuando el rey Sedequías envió a él a Pasur hijo de Malquías y al sacerdote Sofonías hijo de Maasías para que le dijesen: consulta ahora acerca de nosotros a Jehová, porque Nabucodonosor rey de Babilonia hace guerra contra nosotros. Quizá Jehová hará con nosotros según todas sus maravillas, y aquel se irá de sobre nosotros. Y Jeremías les dijo: diréis así a Sedequías: así ha dicho Jehová Dios de Israel: he aquí, yo vuelvo atrás las armas de guerra que están en vuestras manos, con que vosotros peleáis contra el rey de Babilonia, y a los caldeos que están fuera de la muralla y os tienen sitiados, yo los reuniré en medio de esta ciudad. Pelearé contra vosotros con mano alzada y con brazo fuerte, con furor y enojo e ira grande. Y heriré a los moradores de esta ciudad, y los hombres y las bestias morirán de pestilencia grande. Después, dice Jehová, entregaré a Sedequías, rey de Judá, y a sus criados, al pueblo y a los que queden de la pestilencia, de la espada y del hambre en la ciudad, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, en mano de sus enemigos y de los que buscan sus vidas. Y él los herirá a filo de espada, no los perdonará, ni tendrá compasión de ellos, ni tendrá de ellos misericordia. Y a este pueblo dirás: así ha dicho Jehová: he aquí, pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. El que quedare en esta ciudad morirá a espada, de hambre o de pestilencia. Mas el que saliere y se pasare a los caldeos que os tienen sitiados, vivirá, y su vida le será por despojo. Porque mi rostro he puesto contra esta ciudad para mal, y no para bien, dice Jehová. En mano del rey de Babilonia será entregada, y la quemará a fuego. Y a la casa del rey de Judá dirás: oíd palabra de Jehová. Casa de David, así dijo Jehová: haced en la mañana juicio, y librad al oprimido de mano del opresor, para que mi ira no salga como fuego, y se encienda, y no haya quien lo apague, por la maldad de vuestras obras. He aquí, yo estoy contra ti, moradora del valle, y de la piedra de la llanura, dice Jehová. Los que decís: ¿quién subirá contra nosotros, y quién entrará en nuestras moradas? Yo os castigaré conforme al fruto de vuestras obras, dice Jehová, y haré encender fuego en su bosque, y consumirá todo lo que está alrededor de él. Consumirá todo lo